Hola, soy FJ y yo les traigo al personaje de Iron Man, la entrega número 5, formando la primera parte del diorama de la colección de héroes y villanos de Marvel. Bueno, vamos a ver el fascículo de esta entrega número 5 de esta colección de héroes y villanos de Marvel. Nos encontramos al mítico Tony Stark, a Iron Man, uno de los personajes y superhéroes más reconocidos de lo que es el universo de Marvel y uno de los fundadores y miembros de los Avengers o los Vengadores. Como nos tiene acostumbrado en estos fascículos, vamos a ver la ficha del personaje, las habilidades y debilidades, la resistencia, velocidad, las armaduras especiales de este gran personaje como lo es el gran Iron Man. Y también vemos la relación con los aliados y enemigos, aliados como Black Widow, Thor, Pantera Negra, Capitán América, Hulk, y enemigos como Thanos o el mismísimo Ultron. Y en esta colección, en los fascículos, siempre nos traen un cómic, en este caso se llama Obsesión, uno de los tantos cómics cortos, ¿no?, que nos traen esta colección. Como digo, a diferencia de los relojes de Marvel, estos sí son cómics a toda regla, con viñetas, los dibujos, que están bastante entretenidos y muy bien dibujados. Como digo, esta es la entrega número 5, formando ya el tercer diorama junto a la entrega número 6, que es Ultron, de esta colección, que va a contar con 10 entregas. Hay que ver si después, más adelante, la extienden. Ojalá, como la han extendido en otros países, llegaron a 20. Y acá pasó el fascículo de esta entrega número 5 al gran Tony Stark, y ahora vamos a pasarlo a ver a Iron Man en nuestra base giratoria. Bueno, ahora vamos a ver la entrega número 5 a Iron Man, de esta gran colección de héroes y villanos de Marvel. Podemos ver que el personaje se encuentra realmente muy bien, muy fiel recreado a lo que es Iron Man, acá con la pose, con el brazo izquierdo cerrado en puño y el brazo derecho haciendo lo que es el ataque. Vemos la base con lo que son las rocas formando el diorama, que junto a Ultron va a formar lo que sería el tercer diorama en la entrega número 6. Vamos a ver un poco más de cerca al personaje. Tal vez no cuenta con tantos detalles como puede ser una figura de resina. Estas figuras están hechas en PVC. Vemos acá algunos de los colores rojos y dorados. La figura en sí está bastante bien. Como digo, no cuenta también con tantos detalles, pero lo suplanta con las poses dinámicas de esta colección y la posibilidad de armar el diorama. Esta es la entrega número 5 y junto a la entrega número 6, Ultron, formaremos ya el tercer diorama. Hay que ver si más adelante lo extienden, porque va a contar con 10 entregas y en otros países llegó a 20. Hay que ver si, como digo, la extienden. Acá pasó el gran mítico Iron Man. Que la figura está bastante bien, como digo, están hechas en PVC. Aquí tienes algunos detalles, como la parte de la espalda. Como digo, tal vez no cuente con tantos detalles, pero para mí está bien. Lo que sí le juega un poco en contra es el elevado precio. Pero si siguen la colección, Iron Man, yo se los recomiendo. Bueno, este ha sido el personaje de Iron Man, la entrega número 5 de la colección de héroes y villanos de Marvel. Espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse a mi canal y a darle like si quieren. Me ayudarían mucho. Nos vemos en el próximo video.